Hacemos investigación desde ciencia básica a investigación aplicada. El CIMAP fue colocado dentro de este parque específicamente para ser un brazo derecho en cuanto a la ciencia y la vinculación con las industrias. Entonces nuestra línea de investigación ahí en el CIMAP es desarrollar recubrimientos nanoestructurados para mejorar sus propiedades y su desempeño ya estando la pieza en servicio o en el proceso. Uno de ellos, por ejemplo, es hacer recubrimientos nanoestructurados en capas de tamaño nanométrico sobre superficies de diferentes tipos de acero, por ejemplo, acero grado de herramienta de 2 o láminas de acero de bajo carbono que se utilizan en la fabricación y manufactura de los automóviles, de electrodomésticos de línea blanca en la industria de la construcción. Entonces, los recubrimientos cubren una amplia gama de materiales de todo tipo. Aquí en Monterrey hay muchas empresas, tanto del área como ya mencioné de metalmecánica, sin embargo también hay muchas enfocadas en cerámica, por ejemplo los que fabrican todo lo que son los muebles sanitarios, ya se están utilizando recubrimientos que sean bactericidas, que no se le formen capas de bacterias u hongos. Entonces estamos utilizando el concepto de la nanotecnología, en especial las nanopartículas, para meterlas en esos recubrimientos y que le dé mejores propiedades, tanto de propiedades mecánicas como propiedades que mejoren su desempeño en la vida real. Ahí en el CIMAP tenemos proyectos ahorita en desarrollo, tanto con pequeñas y medianas empresas como grandes empresas. Una de ellas, de las pequeñas empresas, se encuentra, por ejemplo, el Grupo Simplex, que es una empresa recicladora de botellas de plástico, Metalsa, que hace estructuras de los largueros de los camiones. Ahí estamos desarrollando también proyectos de investigación en piezas de acero. Otra de ellas es Owens Corning, enfocada con polímeros. Está trabajando con funcionalización de nanopartículas en matrices poliméricas. Empresa Lamosa, muy importante en el área de cerámicos. Aquí también se están utilizando las nanopartículas en los recubrimientos, como ya mencioné, para bactericidas. Y básicamente ahorita aquí una empresa muy importante en Monterrey es el Grupo Ternium, que es un consorcio que compró varias de las empresas, tanto pequeñas como grandes, y se hizo una sola. Entonces, con ellos estamos empezando a colaborar en hacer proyectos en el área metalmecánica.